República Popular de Angola, enero de 1989. La población despide a los combatientes cubanos que comienzan a retornar a su país. Unas semanas antes, en diciembre de 1988, Cuba, Angola y Sudáfrica han firmado los acuerdos para la paz en el suroeste de África. Se inicia así la última etapa de la misión solidaria más compleja de la Revolución Cubana, que se extendió por 15 años. Un año después, en diciembre de 1989, Cuba rinde tributo y da sepultura en todos sus municipios a los restos de los caídos en actividades militares y civiles en diversas partes del mundo, fundamentalmente en África. Fidel Castro y el presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, presiden el acto central de despedida de duelo. Se da por terminada la Operación Carlota, nombre asignado a la misión en Angola en homenaje a una esclava de ese país que en la Cuba del siglo XIX se sublevó al frente de un grupo de sus compañeros y murió en la rebelión. En Girón se derramó sangre africana, la de los abnegados descendientes de un pueblo que fue esclavo antes de ser obrero y fue obrero explotado antes de ser dueño de su patria. Y en África, junto a la de los heroicos combatientes de Angola, se derramó también sangre cubana, la de los hijos de Martí, Maceo y Agramonte, la de los que heredaron la sangre internacionalista de Gómez y el Che Guevara, los que un día esclavizaron al hombre y lo enviaron a América. Tal vez no imaginaron jamás que uno de esos pueblos que recibió a los esclavos enviaría a sus combatientes a luchar por la libertad en África.